Anoche encontraron a la última víctima, que es la tercera de las 6 últimas semanas. Las abandona en callejones, todas mujeres de entre 20 y 30 años. No parece que tenga ninguna preferencia de raza. Oh, y en televisión se están poniendo las botas. Le llaman el machacahuesos. Gigi Stevens, 26 años, camarera de Brooklyn. Murió desangrada por todas sus fracturas abiertas. Esta le alcanzó la femoral, quizá fue la que la mató. Pero también hay algunas fracturas post-mortem. ¿Y la prueba de toxicología? Tiene restos de alcohol y MDMA en su organismo. Igual tiene las dos primeras víctimas. ¿Hubo agresión sexual? No. Romper huesos es lo que le excita. ¿Cree que solo lleva muerta 24 horas? Sí, como máximo. Desapareció hace una semana. La ha tenido retenida varios días. Eso no lo hizo con sus otras víctimas. Las secuestró, mató y abandonó en un periodo de 2 días. ¿Retenerla supone más trabajo para él? Pues estuvo ocupado. Empezó por los dedos de manos y pies. Y las fracturas graves las dejó para el final. Entonces, es un sádico que ha aprendido a prolongar su placer manteniéndola con vida. La tortura es importante si corre el riesgo de retenerla.